esa meta volante de Arenas de Cabrales, a 46 kilómetros de la llegada, por donde ya pasaron Lezaun y Llanes Garrutia, y por donde está a punto de hacerlo en estos momentos Víctor Klimov, que da la sensación ya de ir entregado a su suerte, que no será otra que la de ser neutralizado por el pelotón. Los últimos consejos desde el coche auxiliar para Víctor Klimov. Seguramente le estarán diciendo que se reserve, que aguante ahí un poquito. 2'27 la desventaja de Klimov sobre Leonid Garrutia y Lezaun. Seguramente le están diciendo a Klimov que aguante un poquito ahí, que reserve energías y que se deje alcanzar por el pelotón unos kilómetros más adelante. El pelotón que también transita por la citada localidad de Arenas de Cabrales para llegar a la meta volante que se encuentra a la salida, con algo más de 3 minutos cedidos con respecto a los dos hombres de cabeza. No han decrecido las ventajas que hemos ido dando de Lezaun y Leonid Garrutia con respecto al pelotón. Se va a mantener en torno a los 3 minutos y medio. Un pelotón que, por esa fisonomía que observamos desde esta imagen del helicóptero, está completamente parado. Tranquilo, después de haber aguantado y neutralizado esas escapadas que se han ido produciendo y que continúan, vuelven a producirse en estos instantes. La ventaja, como decíamos, se mantiene 3 minutos 38 segundos al paso por ahí de la cabeza de ese grupo, que siguen produciéndose intentos que no fructifican. Otro grupo de 7 corredores que acaba de formarse ahora, con una ventaja que pretende incrementarse con respecto al grupo. Ahí volvemos a ver a Vicente Aparicio. Es uno de los corredores del equipo que dirige Javier Mínguez. Menos de 46 kilómetros ya para el final. Todavía les queda pasar por el Alto de Ortiguero, de tercera categoría, cuya cima está situada a 36 kilómetros para la conclusión, en los lagos de Covadonga, a 1.110 metros de altitud. Juan Carlos Rivero. También está Roberto Torres, también está Vicente Quevedo, vemos a Antonio Miguel Díaz, que es el hombre que intenta irse ahora de este grupo cuando se había producido un parón. Se incorpora Erwin Nidboer, Julián Gorospe y el noruego Lauritsen, junto al ya citado Roberto Torres. Pues son casi una repetición de los hombres que integraban acá el grupo anterior. Vamos a situar a 44 kilómetros aproximadamente de la línea de llegada cómo está la carrera, con estos dos hombres, Roberto Lezaun y Alberto Leonid Garrutia, con 2 minutos y 27 segundos de ventaja con respecto a Víctor Klimov, el corredor del Depor Public, mientras que el pelotón transita 1 minuto y 11 segundos después, es decir, a 3 minutos y 38 segundos de los dos hombres de cabeza, 43 kilómetros para el final. ¿Qué tiene el Citroën ZX? Cuando las primeras posiciones deben de quedar alrededor de 40 kilómetros para el final. Por detrás de él sigue Víctor Klimov, a 2 minutos y 22 segundos en la última referencia tomada al paso por la meta volante de Arenas de Cabrales, a 46 kilómetros de la conclusión. A continuación se ha formado un grupo de 9 corredores, con Roberto Torres, Dajoto Lauritsen, Julián Gorospe, Whitney Boer, Miguel Ángel Martínez, Antonio Miguel Díaz, Federico Chávez, Vicente Aparicio y Fernando Quevedo. Deben de transitar aproximadamente unos 3 minutos y medio de los dos hombres de cabeza, y alrededor de medio minuto después el pelotón, que de momento no ha reaccionado de forma de establecer la persecución con respecto a estos corredores. Tampoco hay buenos entendimientos en los relevos, son muy pocos los que pasan, y quizá el interés fundamental vuelva a corresponder a los dos hombres de la malla, Quevedo y Aparicio, que se han colado ahí en esa escapada. Por delante, recordamos, Leonid Garrutia y Lezaun. Carlos de Andrés con ellos, ¿cómo marchan?
cómo marchan, ya lo vemos. Aunque nuestro compañero Carlos de Andrés ahora pues no está en disposición de establecer contacto con nosotros. Una vez más podemos observar cómo es Roberto Leoniz Barruti al que está llevando el peso de la escapada. Incluso Roberto Lezaun tiene que levantarse para poder seguir el ritmo en una zona que ahora es de ascensión. Están por tanto iniciando las primeras rampas del Alto de Ortiguero, cuya cima está situado a 36 kilómetros para el final. Juan Carlos Rivero. Este grupo de 9 corredores a 42 kilómetros de la meta están a punto de alcanzar a Víctor Klimov y no acaban de distanciarse demasiado del pelotón. Siguen esos 30 segundos aproximadamente en un grupo este de 9 en el que tan solo Roberto Torres y Erwin Isboer son los que intentan acelerar un poco el ritmo. Los demás van a rueda y están a punto de alcanzar a Klimov. Lo que está claro es que el terreno, aunque todavía no sea de ascenso puro, ya se está volviendo cuesta arriba. Y de ahí las dificultades que ya empiezan a tener los corredores para andar sobre la bicicleta. Desde los 150 metros de altitud a que se encuentra Arenas de Cabrales, se sube hasta los 460 a que se encuentra el Alto de Ortiguero. En el kilómetro 143 y medio de etapa, por lo tanto a 36 de los 179 y medio que tiene como final esta 17ª etapa de la Vuelta a España. La neutralización de Víctor Klimov, que se ha producido ya, el que encabeza ese grupo, que ahora es de 10 corredores, es Roberto Torres. Hay que ver con qué ganas está el ciclista nacido en Montpellier. Sin duda, bueno, son sus características, ya a eso nos tiene acostumbrado Roberto Torres. E incluso hace un par de días comentábamos con él que nos extrañaba que este año no estuviera tan activo como en Vueltas a España anteriores. Ahí está Roberto Torres llevando el ritmo, marcando el ritmo del grupo de 10 corredores, todavía con una pequeña ventaja sobre el pelotón. Por cierto, que un compañero de equipo de Roberto Torres, Ramón González Arrieta, cumple hoy 26 años. Detrás este pelotón, en el que todavía se observa tranquilidad, concentración para lo que va a pasar a partir de este momento, que será, supongo yo, interesante de observar para todo el mundo. La única pena es que aquí sigue diluviando y esto está perjudicando bastante, bueno, pues a todo el mundo, sobre todo a los muchos espectadores que han acudido, como siempre, para presenciar estos 12 kilómetros finales desde Covadonga a los lagos de Nol y Ercina, final de la 17ª etapa de la Vuelta Ciclista a España. Una 17ª etapa que nos presenta como cabeza de carrera a Alberto Leoniz Barrutia y a Roberto Lezaun, con una ventaja que ahora debe estar situada en torno a los 3 minutos y medio sobre un pelotón en el que se está registrando mucho movimiento táctico, donde se van formando sucesivamente grupos de corredores de 8, 10 hombres, en los que destaca la presencia, siempre muy atentos, de los hombres de Javier Mínguez, también de los de Juan Fernández. Van a ser neutralizados ya los corredores que marchaban por delante y enseguida se va a producir un nuevo intento de salto. El corredor del equipo Kelme, que también busca protagonismo, no ha encontrado en esta Vuelta Ciclista. Ayer Néstor Mora se pegó un palizón para intentar conseguir la victoria en Alto Campón y no lo logró, y es Martín Farfán, demasiado pronto, el que intenta saltar ya del grupo. Otro hombre que tampoco se encuentra en muy buen estado de forma, ¿verdad? Lleva ya un par de años o tres en el que no es el Farfán aquel de las vueltas del 89 y el 90, que era un auténtico espectáculo verle subir en las más altas montañas de la Vuelta Ciclista a España. En cambio, en estas dos últimas temporadas, Martín Farfán está lejos de ser el que era.
Y bueno, y además, pues da la impresión de que tácticamente equivocado, porque a partir del grupo, cuando quedan pues más de 30 kilómetros para el final, parece demasiada arriesgada su actitud, cuando tendrá que defender por terreno llano, terreno relativamente llano, pero en cualquier caso terreno llano, desde la cima del Alto del Ortiguero a 36 kilómetros del final hasta el inicio de la subida a los lagos, el poco terreno de ventaja que pudiera adquirir en esta ascensión en la que se encuentra ahora. Además, el pelotón no parece que esté para permitir ninguna broma. Uno tras otro van siendo cazados todos aquellos corredores que intentan la fuga solitaria a pesar de que no tengan aspiraciones en la clasificación general. Observamos ahí qué poco hueco ha abierto Martín Farfán sobre el pelotón, en el que por el momento entre los favoritos solo se registra tensión, espera y vigilancia. Quedan poco más de 26 kilómetros para que se inicie la ascensión a los lagos, donde cada uno tendrá que jugar sus bazas. El propio Farfán pues arroja la toalla, se mira hacia atrás, ve que no ha conseguido hacer hueco, relaja sus músculos y parecía dejarse alcanzar, aunque ahora da la impresión otra vez de volver a perseverar en el intento. La verdad es que es un corredor de una forma bastante atípica de correr, y así nunca se puede saber en qué condiciones se encuentra. De momento sigue intentándolo el hombre que dirige, Álvaro Pino. El equipo Kelme no ha hecho grandes cosas en esta vuelta. Asiate Saitov es el líder de la clasificación de los sprints especiales. Y poquita cosa más. Los hombres del Clas Cajas Tour que pasan al control del pelotón. Y todavía no habrá movimiento hasta la llegada de los lagos de los hombres importantes. Aquellos directores que intentaron crear una situación táctica que fuera conveniente para la resolución final de la carrera se encontraron con que sus más directos rivales no lo han permitido y han movido el grupo en virtud de anular esas escapadas. Escapada que todavía continúa, la que allá por el kilómetro 80 de la etapa aproximadamente iniciara Roberto Lezaun, el corredor de Banesto, que debutó en el profesionalismo con la victoria en la Vuelta Ciclista Andalucía en la Ruta del Sol, y al que desde que prácticamente comenzábamos esta retransmisión a las 3 y media de la tarde acompaña en la primera posición el hombre de la 11, Alberto Leonid Barrutia. Y tras ellos, pues, Martín Farfán, en esa ascensión, que tampoco lo es tanto, lo que pasa que debe estar moviendo un desarrollo muy grande para lo que acostumbran los colombianos y por eso parece que está haciendo un esfuerzo mayor. Tras Martín Farfán, a muy poquita distancia, el pelotón con el que marcha Juan Carlos Rivera. 20 segundos ya entre Martín Farfán y el pelotón, el colombiano que está subiendo con bastante fuerza, ha acelerado muchísimo el ritmo ahora en estos últimos instantes, 20 segundos y se confirman esas diferencias con respecto a los hombres que marchan en cabeza de carrera, continúa siendo aproximadamente de 3:30. Mantienen pues su escapada Leonid Barrutia y Lezaun, del grupo están tirando Roberto Sierra y John Unzaga, con los dos hombres de cabeza marcha Carlos de Andrés. Efectivamente, seguimos con Alberto Leonid Barrutia y Roberto Lezán después de superar ya esos problemas de retorno que teníamos justo en el momento que están pasando bajo la pancarta del premio de la montaña, 36 kilómetros para el final de etapa y empieza a llover también aquí. 36 kilómetros pues, el cronómetro en marcha desde aquí, 24 kilómetros para que se inicie la ascensión a los lagos. ...24 kilómetros en los que se pretenderá crear una nueva situación táctica de la carrera. Martín Farfán ascendiendo todavía al Alto de Ortiguero, a punto de completar este último puerto de la jornada antes de la ascensión final a los lagos. Antes se subieron entre los kilómetros 55 y 90 tres puertos de segunda categoría, que dado el ritmo que llevaba de marcha el gran grupo, no habrán servido demasiado para castigar las fuerzas, fuerzas que por otra parte ya no están suficientemente castigadas después de las 16 etapas que los corredores llevan en esta Vuelta Ciclista. Carlos de Andrés.
veíamos como en ese primer kilómetro de descenso Alberto Lezaun estaba tomando el peso de la escapada. De nuevo ahora es Alberto Leaniz Arrutia el que vuelve a recuperar, pero ha sido muy curioso como Lezaun colaboraba bastante con Leaniz hasta que ha llegado el segundo coche con Vicente Iza del equipo Banesto, y a partir de ese momento se ha acabado ya la colaboración entre los dos corredores cabeza de carrera. El descenso es bastante rápido, buena carretera, aunque tiene algo de gravilla, y sigue lloviendo en estos momentos. Pues da la impresión de que Lezaun o quisiera atacar a Leaniz Arrutia, o por lo menos ha hecho un relevo muy fuerte en el que el Delorrio pues, ha tenido dificultades para coger su rueda. Yo sí me da la impresión de que siguen colaborando, mientras por detrás Martín Farfán, aventurero solitario, está en ese terreno de ascenso que casi no lo es, camino del Alto de Ortiguero. A punto ya de pasar bajo la pancarta del Alto de Montaña. Pasan ya más de dos minutos desde que lo hicieron Lezaun y Leaniz Arrutia. Buen humor de Martín Farfán, que pide presencia de cámaras. Para que se le vea, que ya lo estamos viendo, sí. A ver si se le ve luego en los lados. Y la otra cámara que marcha a su lado es una de las también de Televisión Española, grabando imágenes para el resumen que cada día les ofrecemos a las 8 y 25 de la tarde en la primera. Carlos de Andrés. Sí, a medida que vamos descendiendo la carretera se va poniendo mucho más peligrosa. Aquí llueve mucho ya, la carretera está muy mojada, aunque ha mejorado incluso algo más del asfalto que en los dos primeros kilómetros de la bajada, pero sigue lloviendo cada vez con más intensidad y probablemente cuando pase el pelotón esto estará mucho peor. Martín Farfán a punto ya de pasar por el Alto de Ortiguero, también 36 kilómetros para que concluya el esfuerzo del corredor que dirige Álvaro Pino. Ha pasado a 3 minutos y 6 segundos de Lezaun y de Leaniz Arrutia, que efectivamente veíamos cómo se hallaban ya en ese terreno mojado y peligroso por la lluvia. A 3:20 el pelotón. Pues poquita ventaja ha conseguido Farfán sobre el grupo, apenas 14 segundos. Mientras que todos han reducido algo la diferencia que lleva por delante Leaniz Arrutia y Lezaun. Se redujo en los últimos 10 kilómetros en aproximadamente medio minuto. Y ahí vemos cómo Roberto Lezaun pretende, procura y necesita como puede protegerse de la lluvia que ya con insistencia y molestia cae por el lugar donde se encuentran los corredores. Aquí en cambio en la línea de llegada, aunque sigue cayendo incesantemente, no es el chaparrón que caía hace algunos instantes. Sigue lloviendo, pero tampoco de una forma tan molesta, y parece que incluso la niebla se está disipando algo. Volvemos a situar la carrera cuando quedan alrededor de 33 kilómetros para la conclusión de la etapa. En la última referencia a tomar los corredores y en espera todavía de una meta volante al inicio de la ascensión a los lagos, donde todo el mundo espera con expectación lo que pueda deparar de sí esta jornada que se ha convertido en mítica en la historia reciente de la Vuelta Ciclista a España. Vamos a volver a ver a los dos hombres que marchan en cabeza. Nuestro helicóptero de enlace tiene que tomar tierra para repostar y estaremos algunos instantes mientras se produce esta operación sin poder volver a ver a estos dos corredores que marchan en cabeza en estos instantes. Roberto Lezaun del Banesto, Alberto Leaniz Arrutia de la ONCE, Carlos de Andrés, siguen marchando bien y sigue colaborando Lezaun. Sí, la verdad es que las instrucciones, acabamos de hablar con Vicente Iza, no, lo que le dicen es que regule, él no se entrega a fondo en esta escapada, que Leaniz viene desde más lejos y que colabore, pero que lo haga con medida, en el sentido sobre todo de recuperar fuerzas para no llegar absolutamente agotado a la ascensión a Lagos de Covadonga. Así pues, del peso de la escapada que lo seguirá llevando Alberto Leaniz Arrutia, y según vayan las fuerzas de Lezaun, va a entrar o no a dar algún relevo. Por detrás de estos dos corredores, un pelotón prácticamente agrupado que transita a algo más de 3 minutos con este hombre de avanzadilla, Erwin Nick Boer, que ha conseguido unos segundos de ventaja al corredor holandés del equipo Artiach.
Ahí está Erwin Nipoer, en cuyo equipo se produjo ayer la tercera baja en la persona de Álvaro González de Galdeano. Son 47 los corredores que al término de la etapa de ayer habían abandonado, y Álvaro González de Galdeano fue el primer corredor español en retirarse de la carrera. Y hoy ha habido una baja significativa, la de Marco Giovanetti, el ganador de la Vuelta del 90, campeón de Italia, que no ha tomado la salida. Según nos comentaban miembros de su equipo, está bastante preocupado porque comprueba que no anda como él quisiera. El Giro está próximo a comenzar, una de semana después de que finalice la Vuelta Ciclista a España, que era su carrera de la temporada, y se ha trasladado a Milán para ponerse en manos de los médicos, hacerse los análisis correspondientes y las pruebas necesarias para comprobar el porqué de su bajo rendimiento a estas alturas de la temporada. Por lo tanto, Marco Giovanetti, el ganador de la Vuelta Ciclista a España del año 90, campeón de Italia en el 92, ha dejado en 120 a los corredores que continúan en carrera en esta Vuelta Ciclista. A los que les queda aproximadamente 15 kilómetros para iniciar la ascensión a los lagos de Covadonga, al ritmo que se está corriendo, en torno a dentro de 20 minutos estarán ya los corredores en las primeras rampas de los lagos de Covadonga. Paraje al que la Vuelta llega por novena vez en su historia. Dos veces ganó Pedro Delgado, otras dos Lucho Herrera, también Marino Lejarreta, Raimund Ditzen, Álvaro Pino, Robert Millar han inscrito sus nombres en esta legendaria cima que se ha convertido, yo creo que, en la etapa emblemática de la Vuelta a España. Sobre todo aquella victoria de Lejarreta en el 83, la primera, es algo que todos tenemos grabado en la retina y muy presente en la memoria. Era la primera vez que una Vuelta Ciclista a España se veía en directo por televisión española, y la ascensión de Lejarreta frente a Imanol en aquella Vuelta Ciclista fue auténticamente memorable. Imanol, que después consiguió la victoria definitiva en la Ronda Española. Muy dura le salió aquella victoria a Bernard Imanol, que no pudo participar después en el Tour de Francia de aquel año y tuvo que esperar un año más para conseguir, dos años más, hasta el 85, para conseguir su quinta victoria en el Tour de Francia, igualando el récord de Merck y Anquetil. Paso por Mestas de Con a 26 kilómetros de la meta. Se mantiene la diferencia de los dos escapados, de Roberto Lezaun y de Alberto Leonid Barrutia. 3 minutos sobre Nick Boer, 3:20 sobre el pelotón. Poco más de 2 minutos va a ser, algo más de 2 minutos va a ser esa diferencia, que no es significativa para lo que pueda pasar al final, porque a partir de aquí pues comenzaremos a ver el movimiento en carrera. Ya empieza a hacerse una primera selección. Podemos ver a Luca Gelfi en las primeras posiciones. 2:20 la ventaja de Alberto Leonid Barrutia y de Roberto Lezaun. Bien, señores, prepárense a disfrutar de los próximos minutos, porque cuando son las 5:11 de la tarde comienza el pelotón, la ascensión a los lagos de Covadonga. Vamos a vivir en unos instantes uno de los momentos más vibrantes, más emocionantes de la Vuelta. Y para contemplarlo, como siempre, la Santina, la Virgen de Covadonga, y una vez más contempla el inicio de esta ascensión. Ya en plena subida, los dos corredores cabeza de carrera, Alberto Leonid Barrutia y Roberto Lezaun, en las primeras rampas, con 2 minutos y 21 segundos de ventaja, se está quedando Lezaun, se está quedando Lezaun de Leonid Barrutia, mientras comienza también el movimiento por la parte posterior en la cabeza del pelotón. Intenta el Navarro no perder la rueda de su compañero de fuga, pero le está costando bastante trabajo. Va bastante más tocado Lezaun que Leonid Barrutia, mientras que por detrás es John Gonzaga,
el corredor del Klaska Hastur, el que de momento está poniendo un ritmo que le ha hecho adelantarse unos metros a la cabeza del pelotón. El trabajo realizado por el Klas. Atención, que se queda Lezaun, parece que ya definitivamente de la rueda de Lanitz Barrutia, Carlos de Andrés. Definitivamente ya se está quedando, lo ha intentado en una rampa que ha suavizado un poco. La verdad es que esta no tampoco es una de las rampas más fuertes, el inicio del puerto bastante más duro. Ahí yo creo que Lezaun ya ha hecho un esfuerzo por estar con Leanitz, pero ahora ya definitivamente se está quedando. Empiezan ya a organizar, o a intentar organizar también, la situación de los vehículos aquí detrás, porque estamos bastantes y ya están mandando algunos hacia adelante para evitar luego problemas en las zonas más estrechas. Amplía su ventaja Alberto Leanitz Barrutia. Los primeros kilómetros presentan al Delorrio en primera posición, seguido de Roberto Lezaun, mientras que por detrás John Unzaga tomaba unos metros de ventaja. Ahora mira hacia atrás para cerciorarse de cuál es la posición de sus compañeros de equipo y fundamentalmente de su jefe de fila. Se realiza ya en esta primera rampa la primera criba. Comienzan a quedarse ya los hombres que tienen aspiraciones tanto para vencer en la etapa como fundamentalmente en la clasificación general. De momento, cabeza de carrera a unos 11 kilómetros para el final, Alberto Leanitz Barrutia, el veterano corredor de Elorrio que dirige Manolo Saiz, que lleva ya una más cómoda ventaja sobre Roberto Lezaun. El movimiento en cabeza de pelotón que nos presenta a hombres del equipo Klas Cajastur, situados a la cabeza de un grupo en el que cada vez están quedando menos corredores. Un ritmo que casi sin querer se va marcando ahí en las primeras posiciones. Está dejando descolgados por detrás a los corredores que no tienen fuerza. Y el ritmo que de momento está siendo rápido, impuesto por los corredores del Klas Cajastur. Ahí podemos ver a Tony Rominger a rueda de su compañero, de John Unzaga. Vamos a ver quién se decide a lanzar el primero de los ataques. Podemos ver también a corredores del equipo Amaya situados en las primeras plazas. Está siendo bastante castigadora esta primera rampa fuerte de los lagos. Alex Zule también situado a rueda de Tony Rominger. Esa es la única rueda que le vale al corredor que dirige Manolo Saiz. Él no tiene otra preocupación que la de estar permanentemente al lado de Tony Rominger. Ya les decíamos que él, más que querer otra cosa, lo que quiere es no perder tiempo con su compatriota. Los hombres de la malla también, tres de ellos, que cabe pensar, San Cubino, Montoya y Rincón, situados en las primeras posiciones, y la tensión acumulada que estará a punto de saltar dentro de unos instantes. Por delante siempre continúa todavía en cabeza Alberto Leanitz Barrutia, con un Roberto Lezaun quedado, que pronto será rebasado por la cabeza del pelotón. Mientras tanto, el Delorrio, el hombre de la 11, persevera en su intento de seguir ascendiendo en solitario y por delante hasta el final de esta etapa. Muy cerca ya de pasar bajo la pancarta de 10 kilómetros para la línea de meta Alberto Leanitz Barrutia, el que toma el relevo de John Unzaga. Ahora es Fernando Escartín. También podemos ver a Javier Mauleón. Ahí está Oliverio Rincón, Laudelino Cubino. Son algunos de los hombres que se han quedado en ese grupo de escogidos, que cuenta con apenas 12 corredores. Muy poquitos ya, los de casi siempre a lo largo de esta vuelta. Sigue siendo Fernando Escartín el que marca el ritmo, con Tony Rominger, Alex Zula a su rueda. También hay otro representante de la 11, que podría ser Jochen Bruinel. Los corredores de la malla en las primeras posiciones. Escartín ya parece que justito mirando hacia atrás a Rominger y pidiendo a algún compañero de los que de momento todavía no han dado mucho la cara que pase a las primeras posiciones. Carlos de Andrés. Las instrucciones de Sebastián Pozo para Alberto Leanitz Barrutia, que
Hombre, no va muy fuerte, pero la verdad es que está manteniendo un ritmo constante. Evidentemente va a ser muy difícil que llegue, pero él está manteniendo un ritmo, lo ha cogido desde el principio. Habéis visto que Lezaun no le ha dejado, sino que se ha quedado sencillamente Roberto Lezaun y Alberto Lainez Barrutia, que sigue trabajando en estos kilómetros de ascensión a Covadonga, aunque ahora sí que parece ya un poco que le cuesta algo más, ¿eh? Sí que le cuesta, sí. La verdad es que está quedándose prácticamente clavado, mientras por detrás el ritmo que está llevando el grupo es bastante más vivo. Sigue Fernando Escartín, tras el Rominger y Zule, Cubino y Rincón, Delgado. Son los hombres que de momento vemos aparecer en las primeras posiciones de este grupo. Donde también está Jesús Montoya con su jersey que le acredita como líder en la clasificación de la combinada en la parte izquierda de sus pantallas. Detrás de Zule, a la izquierda, se encuentra Jesús Montoya. Sigue Juan Carlos Rivero. Los compañeros que tiene aquí Zule son Johan Brunel, también vemos a Eric Pleukin. Son los tres hombres del equipo 11 que están metidos en el grupo. Del equipo Amaya están Cubino, Rincón, Montoya y Mikel Zarrabeitia. Los cuatro hombres que mejor se están defendiendo en terreno de subida del conjunto de Javier Mínguez. Del Clash Cajas Tour están Fernando Escartín, Tony Rominger. Parece que por allí sube también Arsenio González. En cualquier caso, los iremos comprobando paulatinamente. Rincón que le lanza un ataque. Oliverio Rincón lanza el primer ataque. La respuesta más rápida corre a cargo de Alex Zule, también de Tony Rominger. Zule es el que lleva el maillot verde. Le decimos para que no busquen el maillot amarillo. Le corresponde también a Rominger el maillot de la regularidad, pero lo lleva su compatriota. Llegando a 10 kilómetros para el final, Alberto Leonid Barrutia. Vamos a tomar referencia de tiempo con el cronómetro en marcha y comprobaremos que ha bajado muchísimo ya la ventaja del Delorrio con respecto al grupo en el que Escartín otra vez ha tomado el mando con el ritmo que está imponiendo interesante para Tony Rominger. Está subiendo bien Escartín, no aguantará mucho tiempo probablemente marcando ese fuerte ritmo, pero mientras lo haga costará mucho trabajo a cualquiera que lo intente el salir del grupo. Es expectante la actitud de los corredores que marchan en la segunda fila, sobre todo los hombres de la Maya, Rincón, Zarrabeitia, Montoya y Cubino. Y tal vez, al menos por lo que se puede observar desde aquí, es la ascensión de la vuelta en la que Tony Rominger está menos acompañado. De todas las que se han realizado, tan solo podemos ver a dos hombres, además de al líder de la carrera. Nos pedían paso desde la Moto2, Juan Carlos Rivero. Solo están Fernando Escartín y Fabio Rodríguez, porque tiene ahora bastantes problemas Arsenio González, que se ha quedado ligeramente descolgado de ese grupo, que pasa ahora 10 kilómetros de la meta, y también muy retrasado ya Fede Chávez. 1:13 solo. Bien, como ha descendido, pues prácticamente un minuto y otros 13 segundos en los dos primeros kilómetros escasos de ascensión. A 10 kilómetros del final, por tanto, la situación de carrera en estos momentos es esta. Alberto Leonid Barrutia, el corredor de la 11, ocupando la primera posición. Tras él, me parece que todavía no ha sido absorbido por el pelotón, Roberto Lezaun. En cualquier caso, ya ha perdido bastante terreno. Y también Alberto Leonid Barrutia está arrojando la toalla y dejándose alcanzar. El pelotón transitaba en ese lugar a 1:13, conducido todavía por los hombres del Clash Cajas Tour, en el momento en que de nuevo es Oliverio Rincón. Oliverio Rincón a lanzar un ataque. Aquarius es la bebida de... A ver cómo uno tras otro le van pasando corredores que están luchando por la victoria. Alberto Leonid Barrutia ahora intentará todavía aguantar ahí un poco más en ese grupo. Le va a ser muy difícil al corredor del Orrio poder ayudar siquiera unos instantes a su líder, a Alex Zule. Por lo menos sí que toma la actitud de intentarlo. Ha bajado la mano al cambio y parecía que tomaba la actitud. Ahí están los componentes de ese grupo. Alberto Lariz Barrutia, aunque esto será breve, Eric Preukin, Jesús Montoya, Julián Gorospe, Pedro Delgado, Mikel Zarrabeitia, Fernando Escartín, Laudelino Cubino, Alex Zule, Tony Rominger, y por delante de este grupo los dos hombres, los dos colombianos que han partido la carrera.
Oliverio Rincón de la Maya y Fabio Rodríguez del Clas Cajas Tour. Adelante, Carlos de Andrés. Pasando ahora justo por la pancarta de 8 kilómetros para el final, en una zona más abierta de la subida, el pelotón que les ve perfectamente y ha bajado algo de diferencia, 16 segundos. 16 segundos de ventaja, solamente han conseguido ese hueco en un kilómetro y medio Oliverio Rincón y Fabio Rodríguez. Bueno, lo ha conseguido Oliverio Rincón, claro, porque Fabio Rodríguez va ahí a la rueda de su compatriota, en labor clara de marcaje, encomendada por Tony Rominger. Vamos a ver al grupo, vamos a ver los corredores que sufren dificultades. Ahí está Fernando Escartín, Tony Rominger, Alex Tule, Jesús Montoya, Laudelino Cubino, Eric Breukin, Alberto Lanizbarrutia, Julián Gorospe, Pedro Delgado y Mikel Zarrabeitia. Se mantiene pues en 10 el número de corredores que están persiguiendo a Cubín, a Rincón y a Fabio Rodríguez. La ventaja que sigue establecida ahí en torno a esos 15-20 segundos, que va registrando pequeñas oscilaciones según el terreno, es más o menos difícil. Evidentemente Fabio Rodríguez no le va a dar un relevo a Oliverio Rincón, que está subiendo igual de fácil que lo hizo el día de Ampriu. Allí se le escapó la victoria a manos de Tony Rominger, un Tony Rominger que estuvo realmente fantástico. Saliendo desde atrás fue alcanzando a los que marchaban por delante hasta llegar a Oliverio Rincón, al que, según nos decía él, aunque intentó echarle contra la valla, le batió sin ningún tipo de problemas. Carlos de Andrés. La cabeza de carrera, Oliverio Rincón y Fabio Rodríguez han entrado en una zona de rampas bastante más duras y además una zona con una visión perfecta de una buena parte de la ascensión, y la verdad es que aquí o vas muy bien y muy seguro de tus fuerzas o es para desmoralizarte lo que ves. Ahí se está quedando, parece que Julián Gorospe, también Alberto Lanizbarrutia, esfuerzos para Pedro Delgado de no perder la rueda, Lanizbarrutia que se ha descolgado y Julián Gorospe efectivamente que lo hizo unos instantes antes. Por lo tanto, el de Mañaria, que tiene problemas para seguir, no le está yendo demasiado bien la vuelta a Julián. Lo mejor que ha tenido es el nacimiento de su hija Nerea. A lo largo de esta Vuelta Ciclista España 1993, Escartín fenomenal. Hoy no ha estado ahí Gastón para ayudar a Rominger, pero en cambio ha estado el aragonés, que está dejándose todas sus fuerzas en la ayuda de Rominger en estos kilómetros de ascensión. Algo menos de 8 para la conclusión. En la etapa de los lagos se va Rincón. Rincón que está dejando a Fabio Rodríguez. Está mucho más fino Oliverio Rincón que su compatriota en esta vuelta. Ya les decíamos los problemas de salud por los que ha pasado Fabio Rodríguez, que a base de antibióticos pues ha quedado bastante debilitado. En cualquier caso, sigue perseverando para no perder la rueda de Oliverio Rincón. Fabio Rodríguez no va a poder conseguirlo. Y se va definitivamente Rincón por detrás. Escartín que tira. Rominger que pasa ya a la primera posición. Zule aguantando siempre ahí con los hombres de la malla. Zarrabeitia, Cubino y Montoya, también Delgado y Breukin en este grupo. Y merced a ese tirón fortísimo que ha dado Oliverio Rincón, que ha conseguido dejar de su rueda a Fabio Rodríguez, ha ampliado su ventaja el corredor que dirige Javier Mínguez. Ahora son ya 29 los segundos que lleva Oliverio Rincón sobre el grupo de favoritos cuando pasa justo al lado de la pancarta de 7 kilómetros para línea de meta. Y tal como sucediera en la Cruz de la Demanda, también hay asistencia en moto por 6 pinchazos. Ataca Rominger por detrás. El que aguanta la rueda inicialmente es Zule, mientras que el maillot amarillo de la vuelta ha pasado a tomar la responsabilidad de ser el que diga las cosas. Cubino está ahí con los dos primeros de la clasificación general. También Montoya, Delgado que lo deja todo en la bici para seguir. Con él Zarrabeitia, Escartín y Breukin que se queda. Vamos a ver cómo concluye esta situación, que a 7 kilómetros de la meta hace que Rincón tenga una diferencia de aproximadamente 20 segundos, algo menos de medio minuto. Con Rominger siempre marcando el ritmo, rompió el grupo. Por delante sigue Rincón, Carlos de Andrés. Y el tirón de Rominger que ha hecho bajar algo la diferencia, 24 los segundos de ventaja del corredor colombiano del equipo Seguros Amaya. Algo menos, como les decíamos, de 30 segundos, con Rincón subiendo entre la mucha gente que se ha congregado para ver el ascenso en directo a los lagos de Covadonga. No ha pegado un tirón para irse Rominger, sino para romper el grupo, aunque el que más lo ha pagado de momento ha sido Breukin,
que es el que primero se quedó descolgado. Solamente han aguantado perfectamente bien. Ahí tienen a Robin, a Breukin descolgado. También descolgado a Fernando Espartín, a Mikel Zarrabeitia y a Pedro Delgado. Son el grupo de oposición en estos momentos los que intentan salir detrás del grupo de Breukin, al que antecede todavía este corredor, Oliverio Rincón, cabeza de carrera, a menos de 7 kilómetros para el final. Por detrás está Fabio Rodríguez y a continuación el grupo en el que marchan Rominger, Zula y Cubino. A continuación el grupo de Delgado con Zarrabeitia, Breukin y Escartín. Como siempre, al segoviano, que no está fino, le está tocando hacer el trabajo, nadie le va a ayudar y él solo va a tener que hacer la ascensión con las fuerzas que puedan hasta el final de los lagos. Rincón, por tanto, cabeza de carrera, aproximadamente a 7 kilómetros para el final. Qué fácil, qué cómodo está subiendo en estos kilómetros Oliverio Rincón. Ahí tenemos al corredor que dirige Javier Mínguez, tras él Fabio Rodríguez. Y los tres primeros en la clasificación general, Tony Rominger, Alex Zule y Laudelino Cubino. La situación de carrera desde luego refleja perfectamente lo que es la clasificación y lo que es el estado de forma cuando observamos movimiento en el grupo de Delgado, que se queda apegado a un tirón. Mikel Zarrabeitia, tras él intenta ir Erik Breukin. Delgado también con muchos problemas para seguir el ritmo del corredor vasco, mientras que Escartín es el hombre que se ha quedado más descolgado de ese cuarteto. El tirón de Zarrabeitia, que se llevó a Breukin con él y dejó tirado a Pedro Delgado y a Fernando Escartín. Rincón siempre por delante, comodísimo encima de la bicicleta, dentro de la comodidad que puede entrañar la extensión de los lagos. Y Rominger con Zule aguantando como un campeón a su rueda. También Cubino y Montoya. Son los hombres. Montoya que está haciendo un poquito la goma. Primero se fue con ellos, luego se quedó y ahora ha vuelto a entrar. Fabio Rodríguez, que está a punto de ser alcanzado por Rominger. Y Breukin, que se sigue quedando al demarraje de Mikel Zarrabeitia, que se está yendo otra vez para adelante. Por delante Rincón. A continuación este grupo en el que se incorpora, una vez sido neutralizado, Fabio Rodríguez con Rominger, Cubino, Zule y Montoya. Cuando se quede Fabio, estarán los cinco primeros de la general por delante. Carlos de Andrés, Moto 1. Y los ánimos de la gente que está dando alas a Oliverio Rincón, 34 segundos abierto, algo más de agujero. En efecto, está ampliando su ventaja Oliverio Rincón, que ahora pasa por una zona algo más cómoda. Podrá recuperar ahí algunas fuerzas. El corredor que está situado cuarto en la clasificación general a 6 minutos y 20 segundos de Tony Rominger, que está al mando de ese quinteto perseguidor a 6 kilómetros para el final. Con Rominger, Zule, Cubino, Montoya y Fabio Rodríguez. Por detrás, Pedro Delgado y Escartín, pero antes que ellos están Zarrabeitia y Breukin. Antes que Delgado y Escartín están Zarrabeitia y Breukin, y por delante siempre Rincón. Moto 2, Juan Carlos Rivero. Descomunal el esfuerzo de Zarrabeitia por enlazar con el grupo donde marchan Zule y Rominger, en una zona donde hay muchísimo público y apenas logran pasar los corredores. Breukin no puede con Zarrabeitia y pronto va a ser alcanzado por Pedro Delgado. Detrás Fernando Escartín y a continuación Julián Gorospe. Y Rominger, que mira hacia atrás buscando a Fabio Rodríguez, que bastantes problemas tenía el colombiano para seguir el ritmo que estaba incluyendo su compañero. Delgado, que está llegando a Breukin, también Escartín. Por delante de ellos marcha Zarrabeitia. Y no es que buena. Llega. Zarrabeitia llega al grupo de Rominger. Y no es buena señal que Rominger busque con esa insistencia la presencia del único compañero que le queda ahí, Fabio Rodríguez. Atención, porque Javier Mínguez está con cuatro corredores en las primeras posiciones. Sigue ampliando su ventaja Oliverio Rincón. Ahí vemos la situación de carrera en estos momentos con Oliverio Rincón en la primera posición. A continuación ese grupo de seis que se ha formado con Fabio Rodríguez, Tony Rominger, Alex Zule y tres hombres de la malla, Cubino, Montoya y Zarrabeitia. Y por detrás el grupo de Delgado con Breukin y Escartín. Delgado que se va. Parece que se ha recuperado el segoviano y está intentando marcharse de la compañía de Breukin y de Fernando Escartín. Ahora sí sube mejor Delgado. Está a punto de pasar por la pancarta de 5 kilómetros para la conclusión Oliverio Rincón. Ahí lo va a hacer en estos instantes el colombiano de la malla, que pasa a 5 kilómetros de la conclusión. Vamos a ver la diferencia de tiempo con respecto
al grupo que le sigue, al grupo del líder Rominger. Atención a Delgado, que se ha ido de Breukink. Se ha ido de Breukink y de Escartín. Está todavía lejos, pero intentando enlazar con el grupo en el que Rominger está poniendo ritmo. Rominger está imponiendo el ritmo. Se va detrás de él Alex Zule y también Laudelino Cubino. Se están quedando los demás. Delgado, que estaba llegando, está a punto de llegar a la altura de Fabio Rodríguez, de Montoya y de Zarrabeitia. Adelante, Moto 1. 52 segundos, ha abierto más ventaja Oliverio Rincón. Juan Carlos Rivero. A punto de llegar bajo la pancarta de 5 kilómetros. Ahí vemos a Rominger y a Zule junto a Cubino. 48 segundos exactamente, la ventaja de Oliverio Rincón. Atención, que llega Delgado. Delgado lo hace a 8 segundos en compañía de Breukink. Por delante de él todavía están Zarrabeitia y Montoya, que se habían quedado con Rodríguez descolgados del grupo de Tony Rominger. Están muy próximos estos corredores. Rominger levanta el pie y por eso se van uniendo. El acelerón lo dio Rominger. Nadie ha intentado atacarle a él. Es él el que intenta atacar a los demás. Zule, que aguanta. Son 33 segundos solos en la general. Y si esto acaba así, la vuelta va a recobrar un interés que parecía perdido. Oliverio Rincón en la primera plaza. Por detrás Rominger, Zule, Cubino, Montoya y Zarrabeitia, que se han vuelto a unir después de que el suizo líder de la general haya levantado el pie tras el acelerón que dio, que vio que no conseguía sacar demasiado ventaja a sus rivales. Da la impresión de que Tony Rominger está probando las fuerzas tanto de Alex Zule como de Laudelino Cubino con sucesivos intentos cortos. En cualquier caso, no ha logrado abandonar la compañía de los dos hombres que le suceden en la clasificación general. Por delante siempre Oliverio Rincón, la última ventaja, 5 kilómetros de meta, 48 segundos para el corredor que dirige Javier Mínguez sobre este grupo en el que marchan los mejor clasificados. Ahí está Tony Rominger, siempre llevando el ritmo, a su rueda Alex Zule, Laudelino Cubino, la cuarta plaza para Jesús Montoya, mientras que cierra el quinteto Mikel Zarrabeitia. Está realizando una extraordinaria vuelta a España el corredor vasco, Juan Carlos Rivero. Delgado y Breukink están a punto de enlazar con ese grupo de cinco, por lo tanto serán siete, mientras ya se va abriendo mucho hueco con respecto a Fernando Escartín y Fabio Rodríguez, que quedan muy distanciados. Están a punto de conseguirlo merced al fenomenal trabajo que está realizando el corredor de Banesto, pero le falta todavía un poquitín para poder conseguirlo. De todas formas, Delgado está subiendo mucho mejor que nunca, incluso mucho mejor que al principio de la ascensión hoy a los lagos de Covadonga. Carlos de Andrés, Moto 1. Oliverio Rincón acaba de pasar ya por una zona de descenso a 4 kilómetros para el final, cuando empieza a llover con intensidad. A punto de llegar, por tanto, a la proximidad del lago, en el terreno de descenso que hay, el colombiano de la malla Oliverio Rincón, con 48 segundos de ventaja en la última referencia tomada sobre este grupo que encabeza Tony Rominger, siempre con Alex Zule, que tiene una fijación en su mente, que es la rueda de su compatriota. Está dando una nueva sensacional demostración de la clase que tiene Alex Zule. En ningún momento ha dado impresión de debilidad cuando se han producido los tirones de Tony Rominger. Por detrás Perico Delgado, que está entrando ya. Son ya, por tanto, seis los corredores que persiguen a Oliverio Rincón. Tony Rominger, Alex Zule, Laudelino Cubino, Jesús Montoya, Mikel Zarrabeitia y Pedro Delgado. Unos metros más atrás viene el que estaba designado como líder del equipo de la 11, Eric Breukink. Sin embargo, la carrera y la carretera han dictaminado que sea Alex Zule el que esté demostrando su sensacional clase. Clase también con la que está subiendo Oliverio Rincón, mientras que de nuevo acelera el ritmo ligeramente Tony Rominger. Y observen cómo, en cuanto el suizo acelera un poquito, es Pedro Delgado el que más problemas tiene para seguir la rueda del líder. La verdad es que lo está haciendo todo a base de esfuerzo, de valor y de ganas, pero lo que le falta es el momento físico suficiente para poder hacerlo con mayor tranquilidad. De todas formas, Rominger, que ve que nadie le releva, ha levantado otra vez el pie. Hasta Breukink parece estar a punto de llegar. Cuando Rominger no pone ritmo fuerte, los otros se conforman, nadie le ataca, y esto naturalmente se está convirtiendo en una posición muy cómoda para él, que yo creo que solo tiene miedo a su compatriota.
Alex Zülle. Son solo 33 segundos. El suizo de la 11 está respondiendo, ese dorsal número 100 con el maillot verde, está respondiendo como nadie podía esperar de él en esta Vuelta al Ciclista España. Solo venía para estar arriba dos semanas. Estamos ya en la tercera, sigue segundo de la general y está pasando las más difíciles pruebas, como la de ayer, por ejemplo, en la etapa que finalizó en Alto Campo, y la de hoy en los Lagos de Covadonga, sin ceder un segundo, sin perder la rueda de Tony Rominger, aunque todavía queda un terreno pequeño al final, un terreno no demasiado largo, en la que pueden producirse cortes. Vuelven a entrar Delgado y Zarrabeitia a la cola de ese grupo en el que están otros dos Amaya, como son Montoya y Laudelino Cubino. Delgado, que sigue intentando estar ahí con los mejores, el hombre que ganó dos veces aquí en la cima de los Lagos de Covadonga y que podría haber tenido la intención de repetirlo este año, intención seguro que la ha tenido. Lo que no han tenido es las fuerzas necesarias para conseguirlo. Siempre Rominger en cabeza, Zülle y Cubino tras él. Breukin, que se vuelve a quedar, a llegar, a quedar, a llegar. Esto se llama hacer la goma. Juan Carlos Rivero. Tres kilómetros tan solo para este grupo. 3 kilómetros, pues, para el grupo perseguidor de Oliverio Rincón, que sigue aumentando su diferencia. Son ya más de 50 los segundos que lleva Oliverio Rincón, que está subiendo fantásticamente, al igual que hizo en el Alto de Ampriu. Saltó en las primeras rampas, no le van a cazar en esta ocasión porque está subiendo muy bien el pupilo de Javier Mínguez y se va a hacer con la victoria. Por lo menos Javier Mínguez, no sé si sacará el triunfo final en la Vuelta a España, pero lo que sí va a sacar es al menos 3 victorias de etapa en las personas de Melchor Mauri, de Jesús Montoya y hoy de Oliverio Rincón. Yo me apuntaría el nombre de Lale Cubino para la etapa de pasado mañana. Lale Cubino, que ataca Cubino, precisamente. Ahí va precisamente Laudelino Cubino, que está atacando a 2 kilómetros largos para la conclusión. No podía hacerlo antes porque de llevarse a su rueda Tony Rominger, podría, Tony Rominger o cualquiera de los otros, podría haber intentado poner en peligro la victoria de etapa que parece tener asegurada Oliverio Rincón. En cuanto hay un tirón, Delgado se queda. En cuanto hay un tirón, Delgado se queda, y Rominger, que reacciona inmediatamente a la actitud del Laudelino Cubino. No hay quien pueda con él. No va a dejarse la vida en la carretera para intentar ganar la etapa y alcanzar a Oliverio Rincón, pero no quieren ni la más mínima sorpresa, a pesar de esos 3 minutos largos que le separan a Cubino del líder en la clasificación general. Y ha llegado Rominger, ha neutralizado a Cubino, Zülle y Montoya siguen con ellos. Y muy posiblemente será ahora el líder de la carrera el que lance otro nuevo tirón. Eso al menos es lo que suele hacer el suizo cada vez que le ocurre una situación similar a la que acabamos de ver. Elogiable el intento de Laudelino Cubino, pero no ha tenido ningún éxito, mientras que Pedro Delgado de nuevo lucha por alcanzar a los 4 de cabeza. Hay que ver qué ascenso está haciendo Pedro Delgado. La verdad es que es elogiable la actitud del segoviano. Es digna de todo elogio porque, visto lo visto, pues tiene pocas opciones de conseguir nada, ni ganar la etapa, ni muchísimo menos ganar la vuelta. Y bien que podía haberse dejado ir, y en cambio está reventándose encima de la bicicleta para conectar una y otra vez con los hombres que le dejan en cuanto hay un acelero. Nos dice Carlos de Andrés que queda 1 kilómetro para Oliverio Rincón. Y poco más de 1 minuto ahora, 1 minuto y 5 segundos, la diferencia que está consiguiendo Rincón sobre el resto. Oliverio Rincón, que está ya en la última cuesta en la que da acceso a la llegada a la meta de los Lagos, nos pedía paso Juan Carlos Rivero. Sí, para deciros que están a 2 kilómetros tan solo, que el orgullo de Delgado le ha permitido nacer de nuevo con ese grupo del que tan solo está descolgado Breukin. Pues ahí está, los 6 hombres que persiguen a Oliverio Rincón, que no van a poder alcanzar al corredor colombiano, Alex Zülle, Tony Rominger, Laudelino Cubino, Jesús Montoya, Mikel Zarrabeitia y Pedro Delgado. 3 hombres del equipo que dirige Javier Mínguez en el grupo perseguidor. 1 por delante, Oliverio Rincón, a punto de hacer su entrada ya en la línea de meta. Ahí le tienen al colombiano de la malla, que va a apuntar la tercera victoria para el equipo de Javier Mínguez. 2 consecutivas, la de ayer de Montoya y la lograda por Mauri en la contrarreloj de Zaragoza. Les decía yo antes, justo cuando atacaba Cubino, que tendrá el bejarano intención de ganar pasado mañana en el Naranco, donde ya ha conseguido victoria y donde sabe perfectamente cómo desarrollarse en ese terreno. Podría ser la cuarta del conjunto, que yo creo ya hoy ha perdido
cualquier aspiración que le quedara para ganar la Vuelta Ciclista a España, que desde hoy es cosa de dos. Y en el último kilómetro ataca Delgado. Ataca Delgado, con lo poquito que le queda, el segoviano está atacando en el último kilómetro. Sigo pensando que es digna de elogio la actitud del ganador de las vueltas del 85 y el 89 y el Tour del 88. Rincón entrando ya en la, podríamos llamar, recta final, aunque no lo es, tiene curvas y un desnivel aproximado del 9% en los 500, 400 metros finales de esta etapa. Rincón que va a vencer, Rincón que va a conseguir la tercera victoria para la Maya, la primera victoria de Oliverio Rincón en la Vuelta Ciclista a España. Este corredor es uno de los del futuro, lo mismo que Zule. Este año está demostrando una actitud que no tenía en los precedentes y está volviendo a contar como la gran estrella que apuntaba tras su paso al profesionalismo en el equipo Kelme. Ahora Rincón otra vez es uno de los hombres importantes que une su nombre a los seis anteriores vencedores en la etapa de los Lagos de Covadonga. Victoria, por tanto, para Oliverio Rincón. El cronómetro en marcha y vamos a ver qué es lo que sucede por detrás, donde Pedro Delgado vuelve a acelerar el ritmo. En la última curva se va tras él Tony Rominger y Alex Zule. Hay que ver qué carrera está haciendo el corredor segoviano, qué pundonoroso está Perico Delgado, a pesar de no estar disputando ya la victoria de etapa, sí que quiere hacer uno de los puestos de honor en esta ascensión a los Lagos. Vamos a ver cómo concluye esto, porque también Laudelino Cubino es el que lanza ahora su ataque. También quiere responder Rominger, que quiere responder a todos los ataques que le lanzan. Ahora el de Béjar parece que se ha conseguido irse y a lo mejor consigue reducir en algo esos 3 minutos 40 segundos que Rominger le lleva de ventaja en la general. Ha salido detrás de él Rominger otra vez. Zule igualmente, que no pierde la rueda de Rominger nunca. Ya lo decía antes, que es como una fijación mental. Y va a alcanzar Rominger a Cubino, que tiene el corredor de la 11 con su compatriota del CAS Cajastur. Al final, como ayer, va a ser segundo Rominger, porque está a punto de alcanzar a Cubino y le va a batir, como no, en el sprint final. Segundo Rominger, tercero Zule, cuarto Cubino, a 1 minuto y 15 segundos. Quinto Jesús Montoya. Y ahora llega Pedro Delgado con Mikel Zarrabeitia a 1 minuto y 23 segundos. Los importantes están llegando a 1.27. Lo hace Erik Breukin, el otro corredor de la 11. Y la verdad es que ha habido actitudes significativas en esta vuelta. Quizá las dos más clásicas, la de Zule con la rueda de Rominger y el inagotable, bueno, inagotable no, porque ha sido muy agotador, pero el esfuerzo ininterrumpido que cada vez que se quedaba ha hecho Delgado para enlazar e incluso ha intentado al final, ahí le tienen, el corredor de Segovia, que ha intentado al final irse para conseguir el segundo puesto en la clasificación de la etapa. Chapó para Pedro Delgado, que a pesar de todo ha concluido en la sexta posición. La victoria para Oliverio Rincón, con 1 minuto y 15 segundos de retraso sobre Tony Rominger. Tercero Alex Zule, cuarto Cubino. A 1.18 llegó Jesús Montoya, a 1.23 Pedro Delgado y Mikel Zarrabeitia. Erik Breukin a 1.28, a 2.29 llega ahora Fernando Escartín. Ramón. Sí, adelante, Rafa. Estamos, puesto que la carrera prácticamente está decidida, con Mikel Zarrabeitia. Gran trabajo del equipo Maya y gran trabajo también de Zarrabeitia. Bueno, sí, trabajo, ayer hicimos un gran trabajo y bueno, hoy más que todo pues hemos estado ahí. Y bueno, al final de la subida pues los líderes han estado fuertes y adelante, atentos. Y bueno, se ha ganado la etapa y ahí hemos estado los cuatro hombres delante. Al final, por mucho que lo intentáis, no se pueden con estos dos suizos, ni con Rominger ni con Zule. No, están bastante bien de forma y bueno, pues ya quedan pocas etapas para desbancarles de ahí y bueno, ya será difícil quitarles el primer y segundo puesto. Gracias, Mikel Zarrabeitia. Enhorabuena por el trabajo realizado y adelante, compañeros. Las palabras de Mikel Zarrabeitia. Ahora llegan Fabio Rodríguez, Julián Gorospe y también el corredor del equipo Lotus, Luis Pérez. John Unzaga a 3.26, a 3.28 llegan
Johan Bruinel y Melchor Mauri a 3 minutos y 28 segundos de Liberio Rincón, ganador de la etapa con 5 horas 25 minutos y 19 segundos. Eso es lo que han perdido dos hombres que estaban bien, que están bien clasificados, 3:28 sobre un Liberio Rincón que, merced a su escapada en esta ascensión a los lagos de Covadonga, se va a volver a situar en la cuarta posición de la clasificación general, con Tony Rominger primero a 33 segundos, Alex Zule a 3:40, Laudelino Cubino a 5:05, se queda Oliverio Rincón en la cuarta plaza, la quinta para Jesús Montoya a 5:40, la sexta es para Pedro Delgado a 7:21, mientras que Melchor Mauri ha perdido hoy sobre Tony Rominger 2 minutos y 13 segundos más, por lo tanto se va a situar a 9 minutos y 58 segundos del líder Tony Rominger. La llegada ahora para Alberto Leaniz Barrutia e Iñaki Gastón, 4:34 perdidos para el hombre que afrontó en solitario en primera posición el ascenso a los lagos de Covadonga, que ha registrado el gran triunfo de Oliverio Rincón. Y lo que es más importante, la demostración de que la Vuelta sigue viva. ¡Qué duelo entre un hombre del equipo de la 11 que dirige Manolo Sainz, Alex Zule, y entre otro del equipo Clash que dirige Juan Fernández, Tony Rominger, en la lucha por la Vuelta a España! Tan solo 33 segundos, todavía quedan dos etapas más en Asturias, con finales en Gijón y en Oviedo, en el Alto del Naranco, terrenos complicados, terrenos difíciles, donde los hombres van a luchar. Luego la larga etapa entre Salas y Ferrol, y la contrarreloj final, donde sobre más de 40 kilómetros de un terreno rompepiernas durísimo, se van a acabar jugando la Vuelta los hombres que dirigen Manolo Sainz y Juan Fernández. Por el momento, quien disfruta de las mieles del triunfo es Oliverio Rincón. No ha podido hacer lo mismo Pedro Delgado, que ha estado haciendo la goma a lo largo de toda la subida, pero que en los dos kilómetros finales, demostrando un enorme pundonor, se ha permitido el lujo de atacar a los más fuertes de la carrera. Lógicamente no ha podido el corredor segoviano sacar de su rueda a los Zule, Rominger, Cubino, y tampoco a Montoya, el vencedor de la etapa de ayer, y ha concluido en la sexta posición. Pedía paso Rafa Recio. Sí, estamos con el lugarteniente de Tony Rominger, un colombiano al que dicen que no le ve el agua, pero hay que olvidarse de que llueve todo para ayudar a Tony, ¿no? Sí, pero hay que luchar con todo, ¿no? A ver, no le he podido ayudar hoy mucho porque pues tenía que saltar con Oliverio, ¿no? Pero él tenía un mal momento y él venía muy bien y no puedo seguir la rueda. Oye, y en lugar de intentar marcharte con Oliverio, ¿por qué no te has quedado con Tony por si acaso te necesitaba? ¿Qué más da que se marchara Oliverio? Había tenido la orden, ¿no? De estar a la rueda de Oliverio, ¿no? Son órdenes del director, ¿no? Vaya, los editores de vez en cuando también se equivocan. Es más fácil quedarse con Tony por si acaso te necesitaba. No sé, yo no lo sé. Eso es lo que plantean. Me plantean a mí eso, yo tengo que hacer mi trabajo. Gracias, Fabio. Ya saben ustedes, las órdenes no se discuten, se cumplen. Eso es lo que ha hecho este hombre, Oliverio Rincón, cumplir las órdenes de su director deportivo, Javier Mínguez. Lo veíamos ya en el podium recogiendo las recompensas a su éxito conseguido hace exactamente 7 minutos y medio. Les recordamos clasificación de la etapa. Primero Oliverio Rincón, 5 horas 25 minutos 19 segundos a 1:15, el trío formado por Tony Rominger, mi esposa también, y para mi familia todo muy especial. Digo, Oliverio, que todavía cuando estabas a punto de llegar a la meta mirabas para atrás no fuese a aparecer Rominger, como sí, el día de Cerler, ¿no? Sí, la verdad que no hay que fiarse uno, y pues miraba a todos pues bastante, y al final gracias a Dios se me concedió este triunfo que hacía bastante lo estaba buscando. Hoy te encontrabas más fuerte que el día de Cerler, ¿o era Rominger al que ya le van faltando las fuerzas? Bueno, la verdad que me encontraba bastante bien hoy y ataqué con mucha fuerza. Creo que hoy a mí me sirvió que Rominger y Zule se estaban cuidando bastante, y en esos momentos pues logré sacar alguna diferencia y pues mantenerla.
¿Qué significa para ti, Oliverio, esta victoria en la Vuelta a España? Esta victoria en una carrera de las importantes por etapas. Creo que esto para mí es lo más importante. Pues, digamos, hace como tercer año de profesional, es lo más importante que he logrado hasta ahora y pues la verdad que creo que eso significa todo para mí en estos momentos. Yo decía antes en el curso de la transmisión que en este año del 93, en tu tercer año como profesional, estamos asistiendo al nacimiento de un corredor que lo apuntaba cuando pasó al profesionalismo hace tres años, pero que se quedó un poquito entre tinieblas hasta este año. Sí, la verdad que esto es prácticamente el trabajo porque, como ya sabemos, el ciclismo colombiano y el europeo es totalmente diferente. Se le exige a uno tal vez cuando pasa mucho y tal vez uno no puede con esta responsabilidad. Hay que adaptarse y esto es parte de la adaptación, digámoslo así, porque es totalmente diferente tanto el ritmo del mismo grupo en Colombia como acá en Europa. La llegada de Oliverio al equipo Amaya, donde compartir cada día la vida con hombres como Cubino, como Montoya, como Mauri, con Javier Mínguez sobre todo, puede enseñar mucho. Supongo yo que habrá sido muy importante para ti, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Con Eufemiano Fuentes? Sí, la verdad que con todos me siento muy a gusto, sobre todo con la gente ya con mucha experiencia, le dan a uno pues mucha confianza, y Mínguez también ya con la experiencia de este campo ya pues... bastante confianza también le da uno. Oliverio, has inscrito tu nombre entre los vencedores de una etapa mítica de la Vuelta como es esta de los Lagos de Covadonga, y también has unido a un nombre mítico del ciclismo colombiano como es Lucho Herrera, que ha ganado aquí en dos ocasiones. ¿Qué significa esto para ti? Bueno, esto pues es muy importante porque la verdad que hace poco se hablaba del ciclismo colombiano que se ha acabado, que estaba totalmente... que no volvería a surgir, pero estamos haciendo lo posible. Creo que Colombia este año estamos haciendo las cosas bien, tanto los compañeros del equipo Kelme como mi caso, las cosas nos han salido y estamos luchando, y esta victoria creo que es importante para el ciclismo. Bien, pues acaba de llegar también aquí con nosotros Tony Rominger, el líder de la clasificación general. Hoy no pasó, Tony, como el día de Cerler, como el día de Ampliu, en que al final llegaste y le ganaste a Oliverio Rincón. Hoy ha podido llegar solo hasta arriba y apuntarse la victoria, ¿no? Sí, hoy andaba muy fuerte a Oliverio Rincón y yo lo he intentado dos veces, pero no lo consigo. Las dos veces que lo intentaste, sobre todo, tenían la intención fundamental de dejar a Zule, sobre todo, y a Cubino también, pero ha respondido otra vez extraordinariamente bien tu compatriota, ¿no? Sí, responde muy pronto y después, cuando me digo que no es posible, prendí mi ritmo, que ni se une a ataca. Y luego, cuando salió Cubino, tampoco te conformaste, fuiste a por él y hasta le pasaste antes de llegar a la línea de meta, ¿no? Ah, sí, si Cubino no me ayuda, si no trabaja conmigo, no lo deja. al que no ayuda no tiene ni pan ni agua, ¿no? Si uno me ayuda, lo puede aunque ganar o hacer secundero, pero si faccio tutto lo subito io y mi ritmo también lo... El derecho era tuyo para ser segundo. Bueno, lo cierto es que ha acabado las dos etapas más grandes de la Vuelta Ciclista a España. Hoy hemos llegado a los Lagos y siguen siendo solo 33 segundos de diferencia entre los dos suizos, entre Rominger y Zule. Todavía la Vuelta no está ganada, ¿no, Tony? No está ganada, pero sí, normalmente podría... Es mejor tener 30 segundos de ventaja que... Pero no se nota, ¿no? Y si tú te pasas bien el último día, tú deberías ganarlo. También tengo la posibilidad de ganarla contra él. De todas formas, Tony, sí, perdona, ¿te está sorprendiendo cómo está respondiendo un Alex Zule, que en teoría le debe pesar más la responsabilidad de sus 24 años que no tu experiencia ya como ganador de la Vuelta a España? Él me sorprende, sí, está muy, muy fuerte, pero... Para él es fácil en el momento, debe ser solo seguir a mí, es fácil como táctica. Es una garantía, el estar a tu rueda es una garantía de que no le vas a sacar más de los 33 segundos que le sacas ahora en la general. Sí, eso para el último día es inquietante, o tú tienes más confianza en tus posibilidades en la contrarreloj. Yo pienso que tengo más confianza porque la contrarreloj es más larga. No, es más que 20 kilómetros, normalmente, y últimos contrarrelojes que he hecho con Zule, lo siempre he ganado bien. Y además tiene incluso subidas.
Sí, ma también, él está bien con su vida. Dices tú, Tony, que bastante tiene conseguir tu rueda. Yo creo que tiene como una fijación mental, que lo único que quiere ver es siempre la rueda de Tony Rominger. Pero en cualquier caso, no es tan fácil seguir la rueda de Tony Rominger. Otros muchos lo intentan y no lo consiguen, ¿no? Sí, no es fácil, hijo, porque estamos muy pocos corredores en la meta. Ma, él, no sé cómo se dice, ma, puede sufrir mucho. Sí, tiene mucha capacidad de sufrimiento. ¿No? yo pienso con la edad, con la, más viejo que... Más experiencia. Es más difícil para uno que sufre atrás de 30 años, es difícil sufrir así. Pues muy bien, Tony, muchas gracias. No vamos a tener tiempo para más entrevistas, aunque ahora llega Alex Zule por ahí, me parece que no vamos a tener el tiempo. Vamos a entregarle, si te sí, parece. Vamos a entregarle a Oliverio. Oliverio, la estatuilla para ir ganando tiempo. El trofeo que a punto estuvo a conseguir en Cerler y que consigue. Es tu primera victoria en la Vuelta a España, ¿no? Sí, la verdad que sí, es la primera y muy, muy bonito y además. Muchas gracias. Este es el recuerdo de Televisión Española con ese futuro que decía Pedro que tienes por delante. Suponemos que no va a ser el único. Nos queda un minuto. Aquí también estaba con nosotros Carlos Arguiñano. Muy rápidamente, tu opinión sobre esta etapa. Mi opinión que ha sido una etapa maravillosa. Le felicito a Oliverio y le felicito a sus padres porque lo han alimentado tan bien. Porque un mal comido no puede ganar en los lagos. Bueno, y hoy para recuperar el esfuerzo, unas buenas faves, ¿no? Unas faves que tienen muy poca piel y el interior muy cremoso. Muy bien, pues con esa receta, con esa recomendación de Carlos Arguiñano, vamos a despedirnos a las 8:25 en la primera de Televisión Española con todos ustedes el resumen de esta etapa mítica de la Vuelta Ciclista España, la 17.